muy buenas, inquietas, inquietos de los cómics. Creo que de una forma u otra todos conocemos a Glenn Danzig, tipo de lo más interesante y polifacético, que tan pronto hace música. Seguro que conocéis desde sus trabajos con Danzig, como con Mythis o Samhain, pero además guionista de cómics y fundador de la editorial Verótica, o director de cine de su propia serie de cómics. Hoy analizaremos Verótica, sus cómics y su película. Tendré que autocensurarme para que no se enfade YouTube por el contenido. ¡Comenzamos! Verótica es una serie de 15 números publicados por el sello Verótica, fundado, como ya dije, por Glenn Danzig, y que aparecería en 1994 con diferentes guionistas y dibujantes, donde nos enseñan sus perversas mentes en su faceta más oscura. Pintorescas y poderosas asociaciones de guionistas y dibujantes como Simon Beasley y el propio Glenn Danzig, o Grant Morrison y Ted Naife. Cada número con dos historias autoconclusivas, a cual más erótica y más violenta. De ahí su nombre, Verótica. Además, cuenta con un sinfín de dibujantes y guionistas que hacen de este cómic, publicado en formato comic book, sean las delicias de cualquier aficionado a magazines para adultos de terror o ciencia ficción, con su variopinto y brutal estilo en cada una de las historias. La acabaron cerrando por su brutalidad sexual, y es una pena, porque representa libertad y libertinaje a la enésima potencia. Sus cómics tienen esa actitud irreverente y obscena que enganchan. De hecho, a día de hoy la catalogaría, al menos la mayoría de publicaciones del sello Verótica, como de culto. Y para muestra un botón, los precios oscilan entre los 5 a 17 dólares, algunos he visto por más de 50 por número, eso si encuentras algún dealer que los tenga todos, ya que sus tiradas pequeñas y sus historias impactantes hacen que haya muy pocos en circulación, y los que hay además son caros. El cómic nos reclama con un primer vistazo por los portadones de Beasley y Martin Amon, y el interior no defrauda, sino que sube aún más el volumen de lo que ves en la portada. En definitiva, relatos con tono de crímenes y terror Golden Age, y una exhibición de perverso y brutal en la mayoría de las ocasiones. Si eres fan de la no censura, del terror y el perverso, esta es tu serie, desde luego. Y si simplemente eres fan del cómic, es algo diferente que no deberías de perderte. De esta colección, Verótica, aparecieron 15 grapas en 1992 hasta 1966, que se recopilan, aunque no todos los números, en un TPB en el 96. Morella Presents Verónica Returns, de 3 números, aparecieron en 2009, y Verótica Revenge, un one shot, que apareció en 2021. Si queréis, podéis bichear en su web, os dejo un enlace en la descripción donde encontraréis cosas muy interesantes como Dead Dealer, de 4 números, que publicó la editorial Verótica en 1995, antes de la publicación de la editorial Image en 2007 o de Opus en 2022, y como no, con portadones del creador, Fran Fraceta. En 2023 se realizó un cortometraje animado de una de sus colecciones, Satánica, que sirve como preludio a la película. Hasta ahora, Glenn Danzig, como músico y guionista, sobresale y mucho. Digo hasta ahora porque se hizo una película titulada Verótica, que también dirigió y que se divide en 3 historias cortas hiladas por un horror host en forma de vampiresa semidesnuda. En la película encontraremos pésimas actuaciones. ¡Marielle! ¡Marielle! ¡Oh no, Marielle! Rubias voluptuosas, mucha teta, algunas con ojos, más litros y litros de sangre artificial y planos imaginativos pero sin encadenamientos y a veces sin sentido, con escenas genuinamente malas, en un intento de emular al cómic sin mucho éxito, y es que la faceta de Danzig como director no es buena, pero chico, no se puede ser absolutamente bueno en todo.
Muy muy interesante lo publicado por su editorial y brutalmente libre lo publicado en su colección. Cómic muy recomendable y peli, bueno, pues para una buena siesta o para una buena risa. Si tienes una opinión diferente, déjamelo en comentarios, dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete y enchufa la campanita si quieres más de este contenido. Nada más, espero que os haya gustado. Adiós. How does it feel to breathe when you're dead?